¿Qué lo que, mi gente? ¿Cómo estamos? El día de hoy les traigo un videito en el cual les voy a mostrar un método para que ustedes aprendan a ahorrar bastante dinero dentro de lo que son los servidores nuevos. Tienen que tener en cuenta, chicos, de que esto no es un método que les va a durar toda la vida. Esto es un método que sí funciona, pero tal vez el primer mes, los primeros dos meses del servidor, todo depende obviamente del precio de las Tibia Coin en el market. Pero créanme que este es un método que les va a ayudar a ahorrar bastante dinero, ya que es un método sumamente increíble. Uno cuando comienza los servidores nuevos tiene que tener en cuenta de que una de las cosas más importantes es el oro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el oro cuando comienzan los servidores es un poco escaso y un poco limitado, ya que pues bueno, sí hay gente que se enfoca a sacar oro los primeros días, pero la mayoría de las personas lo que van a hacer es intentar de subir la mayor cantidad de level sin importar el waste, sin importar si sacan o no sacan oro. Simplemente lo que quieren es subir de nivel para llegar al punto de pues bueno, gasté bastante dinero, ya lo voy a recuperar porque ya soy alto y ya puedo entrar en lugares donde la gente normalmente no va a entrar, porque la diferencia de level es un poco abismal entre, por ejemplo, yo y otras personas que no invirtieron tanto, porque la gente que normalmente invierte bastante dinero es la gente que empieza a subir muchísimo más rápido y pues bueno, entran a lugares en el cual el nivel bajo no van a entrar. Entonces ya ellos empiezan a recuperar el dinero un poco después. ¿Qué es lo que pasa? Que para tú empezar a subir de nivel de una manera así de drástica, tú tienes que invertir en lo que son pociones, porque obviamente una de las cosas más importantes dentro del Tibia, ya sea para pequear, ya sea para subir de nivel, son las pociones. Y las pociones es algo que al comienzo tú tienes que comprarlas desde el store, porque si tú te pones a sacar cuenta, no vas a comprar pociones en NPC, ya que obviamente te salen muchísimo más cara que si las compras desde el store, sacando cuentas el precio de Tibia Coin y todo eso. Aparte pues bueno, el oro es un poco limitado y de dónde vas a sacar el oro para comprar esas pociones. Entonces la gente opta por comprar las pociones desde el store, ¿cierto? Por ponerte un ejemplo rápido, que si con 6 Tibia Coin tú te compras 125 manadas de la chiquita, luego si te quieres comprar 300 manadas así de coñazo, te la dejan por 12 Tibia Coin. Básicamente te están regalando 50 pociones de mana chiquita si compras directamente las 300 de coñazo y no vas comprando de 125 en 125. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya llega el día número 7 se empiezan a liberar lo que son las casas. Y tú cuando tienes una casa tienes la opción de poner un cast dentro de tu casa, que es algo que también se compra desde el store. Y tú me dirás, ¿qué es un cast? Básicamente un cast es un barril que contiene fluido de maná o de vida dentro. Entonces es algo bastante bueno, porque si tú compras un solo cast, te cuesta 5 Tibia Coin, ese cast te trae 1000 pociones. Lo que significa que si te pones a sacar cuenta con lo anterior de que tú comprabas 125 pociones de las más chiquitas por 6 Tibia Coin, y aquí puedes comprar 1000 por 5 Tibia Coin, te estás dando cuenta de que la diferencia ya empieza a ser un poco abismal, ¿cierto? Los casos solamente van dentro de una casa. Tú necesitas una casa, obviamente. Entonces, no todo el mundo, marico, se puede dar el lujo de comprar una casa, ya que los primeros días las casas se van bastante costosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que sí logra comprar un cas comienza con lo que es su negocio de vender cas. Obviamente ellos le tienen que ganar algo, ¿no? Si tú tuvieras una casa te saliera un poquito más rentable a la hora de comprar cas, pero si no tienes casa, pues bueno, tienes que optar por estas personas que venden, porque obviamente ellas tienen que ganarle algo. Aquí te voy a enseñar es cómo se compran los cas y ya empiezan a notar cómo la diferencia es un poco abismal, porque tú, si antes con 25 Tibia Coin te comprabas, vamos a ponerle maná de las chiquitas, te compraba unas 600 aproximadamente, aquí con 25 Tibia Coin te puedes comprar hasta 4000 comprándosela a alguien que tenga una casa. Si tú tuvieras tu casa propia, con las 25 Tibia Coin te puedes comprar 5000 pociones de maná. Entonces ya van empezando a notar la diferencia. Entonces tú lo que vas a hacer si no tienes una casa es algo bastante sencillo. La verdad es que no es nada del otro mundo, la verdad, comprar pociones así de esta manera. Tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Yo en esta oportunidad, pues bueno, le compré un cas a lo que es mi amiga Ken. Mi amiga Ken es una persona, pues bueno, es RL mía. Ella ya ha salido en videos anteriormente cuando hacía voces y todo eso. De aparte del esposo de ella, que también, o sea, los dos, la casa es básicamente de los dos y venden cas los dos. Él también ha salido, él era mi antiguo druida y él ha salido en varios videos de mi canal.
mal, pero claro, obviamente, pues como Ken tiene totona y yo no, pues bueno, me abandonó. Básicamente fue eso. Cuando llega una totona a tu vida, marico, básicamente abandonan al negro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Le dije, mire, si no me dan 125 mil tibia coin, pues bueno, yo no le voy a hacer este video porque, ajá, bueno, pues me abandonan como un negro y quiere que, ajá. Yo le compré a Ken. Ken, la verdad es que es una muy buena vendedora. Y Walter también, obviamente, porque ellos te pueden aceptar cualquier tipo de producto, básicamente. Te pueden aceptar ítems también. Si tú le llegas con, ah, no, marico, no tengo oro, pero tengo ítem de Blue, pues bueno. O ítem de Green Digging, o de Rashid, o de Yaciro. No importa si no tienes oro, simplemente con que tengas ítem o lo que tengas. Obviamente, tú le vas a pedir el precio y tú le vas a decir qué puedes dar en ese momento. Ya que puedes dar oro, puedes dar Coin, puedes dar ítems, pero tal vez en ese momento tal vez tú vayas con ítem de, no sé, de Grizzly Adam, pero ellos tal vez en ese momento no quieran aceptar ítem de Grizzly Adam. Simplemente, pues bueno, es cuestión de preguntar y ya, tampoco es que te vas a morir por preguntar. Pero ¿dónde queda la casita de Ken, o dónde vende Cas la Ken? La verdad es que no hay pierde, marico, es muy fácil de llegar al frente del barco de Carlin o al sur este de lo que es el depot de Carlin. Uno se da cuenta, marico, que nadie pierde. O sea, las mujeres son un poco charlover. Y pues bueno, Ken lo que hace es adornar todo el piso. Bueno, mujeres, que si con cojines, con florecitas y con huevonadas, ¿sabes? Las mujeres son muy charlover, entonces les gusta tener todo bonito. Es muy sencillo, marico, comprar casa. No es nada del otro mundo. Lo que yo les recomiendo es que se bajen absolutamente todo el set para que tú puedas ver cuánta capacidad máxima puedes llegar a tener. Si eres nivel bajo, ya si eres, no sé, 200 y vas a comprar un casa, y eres, no sé, paladín o knight, pues bueno, no creo que la capacidad sea un problema para ellos, pero normalmente cuando eres nivel bajo necesitas un poco de capacidad. Entonces tú lo que vas a hacer, te vas a bajar todo el set y, por ejemplo, ah, coño, tengo 1700 de capacidad. Yo en esta oportunidad pues compré strong y pues bueno, ah, coño, tengo 1700 de capacidad. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sacas cuenta, ah, me puedo montar 500 strong, por ponerte un ejemplo, ya que yo compré strong. Te puedes comprar 500 strong. Tú lo que vas a hacer es subirte 500 viales vacíos. No importa, marico, los viales que te subas, no importa si son de manas chiquitas, no importa si son de strong, no importa si son great, mientras sean viales vacíos de cualquier tipo, básicamente te va a servir. No es como que, ah, yo voy a comprar strong, necesito viales vacíos de strong, o voy a comprar manas chiquitas, necesito viales vacíos de manas chiquitas. No, si tú vas a comprar great, strong, lo que sea, te sirve cualquier tipo de viales vacíos. Mientras estén vacíos, todo bien. Entonces si tú dices, coño, yo tengo 1700 de capacidad, me alcanza para montarme, no sé, 500 strong, tú vas a ir con 500 viales vacíos. Le vas a pagar, por lo menos yo en esta oportunidad le pagué, fueron 36k, porque yo le pagué en oro, 36k por un cast de strong, lo que significa que me dieron 1000 manas de strong, que en NPC me costarían 93k y aquí me costaron 36k. Ya están empezando a notar, porque yo pude haber comprado en NPC apenas 1000, mientras que aquí pude haber comprado 2500, ¿sabes? Entonces ya son 1500 pociones de diferencia. Entonces ya van empezando a notar la diferencia tan abismal que tiene este tipo de método. Obviamente, marico, esto es algo que te puede servir hasta que las tibia coin estén en unos 9k aproximadamente. Aunque normalmente si las tibia coin empiezan a llegar a esos precios y tú dices, no, pues coño, si vendo las tibia coin en market, pues me salen más rentable comprar las pociones, o me sale lo mismo que si las compro en NPC. Pero la gente ya aquí con los cash empieza a hacer que si mini oferticas. Por ejemplo, tú dices, no, pues si yo vendo 25 tibia coin en market, me puedo comprar las mismas 2000 strong que si yo comprara 2k, por ponerte un ejemplo. Pero la gente te dice, no, pues bueno, tú me das las 25 tibia coin, yo te doy los 2k de strong y te puedo dar un cast de mana chiquita. Normalmente siempre empiezan a hacer este tipo de ofertas ya cuando las tibia coin empiezan a llegar al punto máximo de que esto sea rentable. Entonces obviamente va a llegar un punto en el cual no va a ser rentable, pero mientras vaya llegando a ese punto, te van a ir dando ofertas para que la gente siga comprando las pociones desde el cast. Entonces tú lo que vas a hacer, si te alcanzan para 500 strong, por ponerte un ejemplo, tú te vas a llevar 500 de elevación, no importa de lo que sea. Vas a pagar, te van a poner el cast ahí, y tú simplemente lo que vas a hacer es darle clic. Todos los viales vacíos se van a transformar en pociones que se te van a ir al store. Obviamente esto no es algo que puedas tradear ni nada. Entonces tú, ah, coño, un cast trae 1000, pero yo solamente agarré 500. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues bueno, te devuelves, buscas otros 500 viales vacíos y le vuelves a dar clic, y ya eso automáticamente pues se va a quitar porque ya compraste
importante lo que es el CAS. Obviamente, si vas a comprar dos CAS, pues necesitas 2000 viales vacíos. Si vas a comprar tres, necesitas 3000 viales vacíos. Por eso es que en los servidores nuevos llega un punto en el cual los viales vacíos empiezan a tener un precio en marque un poco costosillos, y hay gente que los cuida como si fuera su vida. Entonces, básicamente eso es, la verdad es que es algo bastante fácil, no es algo del otro mundo. Simplemente vas con los viales vacíos, pagas, le das clic al CAS y ya te devuelves ya hasta que tengas todos tus viales en lo que es la Store. Y bueno, mi gente, yo creo que quedó bastante claro. La verdad es algo bastante fácil, no es algo del otro mundo, pero sí les quería explicar el por qué es más rentable y todo eso. Obviamente esto llega hasta cierto punto, cuando lo activé con este en unos 9K más o menos, es que ya empieza a dejar de ser medio rentable. E igual ustedes sacan cuenta de si le sigue siendo rentable o no, ya si te dan promociones, si no te dan promociones y así. Así que bueno, mi gente, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que les haya entretenido, que es lo más importante. No olviden suscribirse, no olviden, marico, seguir lo que es el Discord, que está aquí abajo en la descripción, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión en el canal del Dios Moy Todopoderoso. Chao.